para decir este esperado discurso que ya lo convertirá oficialmente en el próximo presidente de los Estados Unidos. Así es, en estos discursos de inauguración hay datos, ya sabes que los norteamericanos tienen todos los datos habidos y por haber. Hay datos muy interesantes. El discurso más largo lo dio el entonces presidente William Henry Harrison. Fue casi 9,000 palabras. Larguísimo. Y hacía mucho frío ese día en Washington. 31 días después se enfermó y murió. Es el primer presidente, murió de pulmonía. Sí, ¿cómo no se va a morir de pulmonía si estuvo hablando como 3 horas ahí? Pero Trump es bueno para sintetizar, hemos visto en sus tweets, con 140 caracteres, sabe sintetizar. Él dijo que va a durar más o menos 20 minutos. Y también habían dicho que justamente el desfile que se va a llevar a cabo iba a durar alrededor de 90 minutos, porque Trump había mencionado que desde el primer día, o sea, hoy, quería empezar a trabajar, ya quería hacer ciertas acciones, entonces querían que por eso también fuera muy rápido para que pudiera ponerse en marcha a trabajar. Ahí está el saludo. How are you, le dice. ¿Cómo estás? De Barack Obama y Donald Trump. Muy caballeroso con su esposa, ¿verdad? Sí, sí, la dejó atrás. Reina, apúrate con el regalo. Una cajita que parece de Tiffany, ¿no? Sí, le regalo. La tienda que está al lado de su Trump Tower en Nueva York. Y mencionabas obviamente los gurús de la moda que estarán hablando de la vestimenta de las dos. Y también hasta en eso hubo especulaciones, Ana. Uno de los diseñadores, Tom Ford, que se negó a vestir a Melania Trump. También alrededor de esos temas de la moda han habido negativas. Mira, independientemente de lo que podamos pensar, sigue siendo un acto civil que hay que imitar. Porque hemos visto que no se puede ni ver, que se han dicho de todo. Que, bueno, aquí que, en México, ¿cómo llegó? Aquí Calderón tuvo que salir por una escotilla por atrás. Sí. Este tipo de cosas hay que imitarlas, porque la democracia eso es dejar el paso. Ahí estaba viendo un país en África que el presidente saliente se niega. En Gambia. Son tantos los presidentes. Y se niega a salir, ya perdió las elecciones, ganó otro, ya total, y se niega. Ese tipo de cosas, lo único que rompen es la civilidad. Y estas son, en ese sentido, cosas que hay que imitar. Vamos a un corte y regresamos esta cobertura.